Mi nombre es Charlo Snyder Callejas y la gente me conoce como Cubita o La Cubana. Lo que más me gusta hacer en la vida, me gusta mucho el arte y la cultura trans y además me gusta mucho también todo lo que tiene que ver con la labor social y comunitaria. Llevo muchos años, muchas décadas también como defensora de derechos humanos. Lo primero que pensé cuando me diagnosticaron, bueno, el impacto fue fuerte porque además trabajaba en el sector salud y lo primero que uno piensa tiene que ver con cuestionarse por qué a uno y también el impacto de mi familia porque mi familia automáticamente lo asoció a muerte. Creo que el tema del VIH y la muerte también es un mito. O sea, llevo 22 años viviendo con VIH, estoy acá, estoy viva y me siento más viva que antes de vivir con VIH.